Saludos amigos y colegas musicales, bienvenidos a mi canal Joe Saurosei, la herramienta educativa para ti. Hoy nos visitan dos excelentes percusionistas de la orquesta Gaela Son Saurosei. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, mi amiga Rocío Nicasio y María Angélica Calderón. ¿Cómo están? Gracias, maestro, de verdad. Encantada de estar hoy en el programa de Joe Saurosei, acá con mi amiga Rocío. Somos percusionistas de la orquesta femenina Gaela Son. Okay. Y estamos aquí muy felices de poder acompañarlos. Y las otras muchachas no pudieron venir, nos dejaron embarcados. Está de asueto. Cuénteme, ¿qué tiempo tiene la orquesta ya? Ya va a ser casi un año, ¿no? Sí, el próximo, ya inicios del próximo año ya cumplimos un año, más o menos. ¿Era la güirera? Güirista. Güirista, ¿no? Güirera era de sola la güira dominicana. De güira dominicana. O sea, de merengue. ¿Y usted, señor Rocío? Bueno, yo toco las congas en orquesta. Sí. En realidad toco varios tipos de percusión. Ok. Entre los cuales están las congas, el bongó, el cajón y percusión menor también. Usted hija del maestro Macario, ¿no? Sí, okay. Sí, soy hija de gran Macario Nicasio. El gran Macario, que tiene bastante que aportó aquí a la música peruana, ¿no? Sí, bastante. En la percusión afroperuana. Sí, bastante. Aparte que él también pues ha tocado en orquesta. ¿Cómo fue su inicio, María Angélica? Bueno, yo me vengo iniciando en la música en lo que es el canto y un poco la actuación a partir de los 15 años. Okay. He ido dejándolo esporádicamente por temas familiares y personales, pero ya desde hace un año recién tocando güiro. ¿Qué tal con orquesta? Y claro, ajá, exactamente casi paralelo con lo de la orquesta, ¿no? Yo ingreso a Gaela más o menos en febrero, marzo, por ahí, y ya tenía un par de meses ya atrás tocando güiro. O sea, como quien dice, preparándote. Claro. ¿Y usted, señor Rocío? Bueno, a mí me invitaron a la orquesta más o menos en septiembre del año pasado. Septiembre, de octubre, por ahí ingresé a la orquesta, me llamaron al principio para tocar bongo, pero después me dijeron no, mejor toca conga, me dijo, porque tienes mano pesada para tocar conga, así que me cambiaron de instrumento. Okay. ¿Y su inicio fue? Yo en realidad vengo tocando ya de muy pequeña. Okay. De que tengo uso razón, comentarios familiares. Mi mamá me comentaba que yo tocaba desde los 3 años. Okay. ¿No? Sacaba la mesita, el cajón del velador de mi mesita y ahí me ponía a percutir y cantaba no sé qué cosas que me cuentan pues mis tías como anécdotas y se matan de la risa, pues, ¿no? En medias lenguas, suena gracioso, ¿no? Porque decía que yo tocaba ahí en el cajoncito y decía a ti la tete, tata come. No sé qué significa, pero ese era. Y yo me pasaba tocando. ¿Todavía no le gustaba el significado que? No, la verdad no, hasta ahora no. ¿Qué era? ¿A ti la tete? Tata come. No sé qué significa ya, pero por ahí bueno, igual tengo raíces africanas. Okay. Por parte de mi abuelo, por parte de papá, él también fue músico, percusionista, fue fundador prácticamente de la agrupación folclórica Perú Negro y es con el señor Rolando Campos. Él fue que iniciaba o creaba los golpes, ¿no? En las danzas.
no creaba los toques en las danzas. ¿Usted también fue bailarina o...? Sí, fui bailarina. ¿Ya no está activa? No, no bailo actualmente en ninguna agrupación. Solo me dedico a la percusión. Y bueno, por ahí dicto clases, ¿no? De percusión, de cajón. ¿Su número para que quiera recibir clases de baile? Al 937-083-146. Clases de percusión. Rocío Nicasio. A María Angélica, y tú, ¿no tuviste profesor? No tuve profesor, pero sí tuve algunas conversaciones con algunos percusionistas que me fueron guiando. Okay. En este caso, quien me guió al principio con el güiro fue Diego Camacho, el timbalero del grupo Nietzsche. Sí, entonces me guió con algunas cosas y por ahí fue empezando, viendo videos, aprendiendo un poco también de lectura. Yo más que nada me guió por los conteos. Okay. Entonces yo entre los conteos, los cortes y todo lo que es los cambios de ritmo, voy tratando de guiarme para así pues hacer un buen performance. ¿Y ese güiro suena? Ay, obvio. ¿Qué fue? ¿Has escuchado a ver? ¿Sí, verdad? Es mentira. Ah, bueno, está bien. Suena muy bien. Sí, sin calabaza. Pues. Y usted, señora Rocío, ¿tiene producción discográfica? Sí, he grabado un CD con la familia Campos Nicasio. La producción se llama de Familia Campos Nicasio. Aparte de haber grabado con ellos, también he grabado música criolla con una agrupación Ambiente Criollo, que es netamente mujeres también, pero se dedican a la música criolla, okay, ¿no? Fusionada y tradicional. Pero esa producción está en el mercado. Están ahorita en todas las plataformas musicales. ¿Por esta cuánta orquesta femenina hay en el Perú? Bueno, en sí de salsa que sean completamente femeninas, no hay. Dos nada más. Claro. Que sean completamente femeninas, dos. Y en lo que es folclore están, bueno, pues Ambiente Criollo, que es más lo que es música afroperuana, y después están Las Hijas del Sol. No, que hace más lo que es folclore y fusión folclórica. Que también son netamente latinoamericanas. Ajá, fusión latinoamericana. Que todas son netamente mujeres. O sea, ahorita las que un poquito están sobresaliendo más en todo lo que es mujeres en sí, integrantes mujeres, es Las Hijas del Sol, que ya tienen tiempo ya en el mercado. Nosotros con Ambiente Criollo. No, ellas hacen. Fusión andina, más o menos. Latinoamericano. Ajá. Okay. Fusiones. Y Ambiente Criollo tiene ya 14 años, ¿no? En esto de la música, tenemos formado ya 14 años haciendo música criolla, ¿no? Completamente criolla. Afroperuana. Pero ustedes no son 100% femeninas, Gaela. Por el momento. Pero ahora nos está apoyando el timbal. Sí. ¿El director? El director. ¿Manuel Dueño? No. Ok. El dueño. Se dedica más a otras cosas, ¿no? Pero, o sea, netamente en la banda, en sus inicios, sí, completamente eran todas mujeres. Todas mujeres. Entonces, ya por temas de pandemia, algunas chicas pues se fueron enfermando y ya cuando para el retorno de ellas ya se fueron retirando, okay, ya no había pues quizás la misma predisposición, ¿no? Entonces por eso el director toma la batuta en lo que es en el timbal, ¿no? A nivel de promoción. Pero ya después en la totalidad todas son mujeres. Okay, o sea, todas la mayoría son mujeres menos el timbalero. Sí, lo que hacemos más que nada es la rama de la salsa cubana. Eso es lo que estamos diciendo. No creo. O sea, ese es el fuerte de usted. Sí, es la línea que sigue la banda, lo que es la salsa cubana. ¿Salsa o timba? No puedo. Ahí está. Uno y uno. Sí. Okay. ¿Ustedes son de dónde? ¿Ustedes son de dónde eres tú, María? Yo de acá de Lima. ¿Y ustedes, señora Rocío? Yo también. Ah, son limeños. De la rica Vicky. De la rica. Eso. Mire, bueno,
¿Qué le puedo decir? Entonces, ¿siempre tienen eventos? A ver, con Gambiente Criollo tenemos presentaciones esporádicas, no son seguidas, al igual que con la orquesta, ¿no? También son esporádicas las presentaciones, son las oportunidades que se nos brindan, ¿no? En cuestión de lo que pasa es que yo creo que también que el formato, o sea, el formato que estamos haciendo a nivel de salsa cubana, okay, recién se está integrando. Así en Perú. Exacto. Entonces, nosotros hemos venido con todo lo que es el tema de las audiciones, ya tenemos algunas presentaciones, pero por el mismo hecho que es un formato nuevo, muchas veces las discotecas como que no se arriesgan en la totalidad, ¿no? Entonces, ya hace como cuánto, 2 semanas más o menos, ¿no? Dos semanas y media. Hemos estado en el Caramba, hubo muy buena respuesta por parte. Pero se han hecho sus presentaciones en toda, ¿sí?, la mayoría de la discoteca, ¿no? Sí. Hemos estado en el Caramba y en ¿Quién para creo? En el Banana. Sí. También me parece que la próxima semana, la semana del 20, vamos a estar en Cevichela. Okay. Que es San Juan de Miraflores, si no me equivoco. Y bueno, la orquesta recién está dándose a conocer poco a poco. La mayoría de las muchachas hemos cambiado lo que es nuestra rama, ¿no? Porque algunas tocan criollo, otras tocan salsa colombiana, en mi caso Puerto Rico. Entonces nos hemos ido adaptando a la línea de la orquesta, que es la salsa cubana. ¿Y quién es el que, o sea, escogió ese? El mismo dueño es quien nos pone pues la línea, ¿no? Que es la salsa cubana. Gaela ya viene desde el año de 2019. Entonces, okay, tiene tiempo la orquesta. Sí. Pero se han cambiado de... Sí, hemos cambiado de músicos, de cantantes. Me parece que solamente desde los inicios quedan un par de chicas en los metales y una chica en las voces. O sea, como quien dice, la activa. La fundadora. Entonces, es por eso, ¿no?, que Gaela recién está dándose a conocer. Aparte, también recordar que Gaela sale en 2019, más o menos por octubre, y ya cae la pandemia. Ya se olvidó otra vez, ya sí. Otra vez empezaron. Uh-huh. Bueno, es empezar de cero. Sí, ya empezaron, bueno, ya, pero ya, o sea, ya sí medio estaba agarrando el nombre, ya con la pandemia. Ya se olvidó. Claro, porque nos cancelaron todo, pues, para todos, en lo que es el ambiente artístico, nos pararon todo desde marzo del 2020. Entonces, nos quedó grabar en casa. ¿Qué proyecto tiene tú, María Angélica, ahorita? Bueno, yo sí tengo un proyecto que ya estoy pronta a dar a conocer, okay, que es a nivel de un conjunto. Voy a hacer unas grabaciones de unos temas, ya tengo ya la lista de temas que voy a hacer. Gracias a Dios, tengo conversaciones con arreglistas de Puerto Rico para poder realizar los temas propios, que ya tengo las composiciones, me falta lo que son los arreglos. Y bueno, vamos a ver qué se viene pronto y con bendición de Dios. Pero la letra tuya, composiciones mías. ¿Qué tal? Yo pero cantando. Cantando, tocando el güiro y otro instrumento más que también está por ahí. Es una sorpresa. Sí, es una sorpresa. Usted sabe, mi gente, hay que esperar la producción de María Angélica. ¿Ahí usted se ha conocido? Bueno, estamos a puerta de grabar un disco más con Ambiente Criollo. Ganamos un concurso para hacer este tipo de grabaciones, ¿no? Fuera de eso, y los trabajos que se vienen, bueno, me llamaron de un colegio para dar clases de percusión a niños de inicial. Me encanta porque yo ya he trabajado en eso, ¿no? Y bueno, pues después de eso, con Gaela y los trabajos que se vienen ya un poco más seguidos, pues, ¿no? Fuera de eso, hace poco, la semana pasada, si no me equivoco, tuve una premiación, me llamaron para un reconocimiento por
los años de trayectoria que tengo en la percusión, en la música afroperuana, ¿no? En el Ministerio de Cultura. O sea, hicieron su reconocimiento, su diploma. Sí. Bueno, sí, fíjate sí, cómo son las cosas. Es muy bonito saber todo eso porque ya pueden ser ustedes también, como quien dice, ejemplo a seguir. Y si de verdad escoja ese trabajo para que enseñen a los nuevos, a los nuevos percusionistas. Y es bonito porque deja pues un legado, ¿no? Una parte tuya para que eso siga creciendo, claro, ¿no? Claro. Porque sembrando esa semilla. Claro, mañana más tarde tú te vas y ¿quién te conoce? Nadie. ¿No? O sea, la idea es esa, ¿verdad? Que bueno, se enseña a todos esos niños a educarlos en este bello mundo del arte de la música. Y bueno, su mejor vivencia, experiencia que le ha dejado la música. Bueno, he tenido pues viajes con esto de la música. He viajado, he conocido muchos sitios, muchos países en realidad. He tenido giras en Europa como bailarina incluso, ¿no? Fuera de la percusión. He estado en Holanda, en Austria, Alemania, Suiza. Qué bueno. ¿No? He estado en España también, varias partes de Europa, con la música afroperuana. Peruana. La música afroperuana. ¿Tú no lo sabías? Casi nadie sabía eso. No, casi nadie. Muy pocos, los del entorno más que nadie. Después giras acá dentro del país también, ¿no? En provincias. Hace como 15 días atrás, más o menos la primera semana de este mes de agosto, hemos estado con las chicas de Ambiente Criollo en Chiclayo, en Lambayeque, ¿no? Sí. Hemos tenido una semana por allá de presentaciones allá por el norte del país. ¿Y tú manejas cuáles son las vivencias, las cosas bonitas que te ha dado la música en corto tiempo? En corto tiempo. Hasta el momento. ¿Cuáles son las vivencias que te han dado? Por ahora. Porque ahora que falta, pues son proyectos, ahora que falta vivencia. Se va a agarrar vuelo. Bueno, por favor, dime muchas bendiciones. Gracias. No, a mí lo más bonito que, bueno, cada día me deja la música es el poder yo misma saber que puedo escribir temas que me salen de lo profundo del corazón, como también yo trato siempre que toco mi instrumento sentir las vibraciones del instrumento de adentro hacia afuera, como yo le digo a las muchachas cada vez que tocamos, que salga de las tripas, que el sabor salga de las tripas. Así es. Así. Entonces, a mí no me digan nada porque yo... No, ella baila, ella todo su tocando y todo está bailando. Yo soy el... El alma de la fiesta. Yo soy el alma de la fiesta en la fiesta. Humildemente. No, sí. Así soy yo. ¿Para qué? No. Ay, entonces. Lo bonito es eso, contagiar, ¿no? Porque cuando estamos en el escenario, inclusive en los ensayos sí, también. Los ensayos. Ahí nos miramos, entre risas y juegos, ahí armamos todo, ¿no? Y bueno, lo bonito que siempre va a dejar la música es la experiencia de día a día, saber que el enriquecimiento va a ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Claro. También como le estaba diciendo, ¿no?, a Rocío, el hecho de que también puedas dar clases a niños hace que pues todo vaya avanzando y crezca conforme el tiempo, los niños van a animarse y sobre todo si hay niñas, ¿no?, formar nuevas percusionistas aquí en el país, que sí hay, pero son muy pocas las que se dan a conocer. Bastante, ¿no?, falta que nos hace que exista más escuela, sí, más personas con esas ganas de enseñar, ser más humilde, o sea, falta sobre bastante todo que les guste compartir el conocimiento. Que todos no lo vean monetariamente. Exacto. Porque lastimosamente todos lo ven es monetariamente, si no me paga no te doy clase, sí, ni nada de eso. Entonces, esas son cosas que hay que corregir, detallitos. Yo sé que todo tiene un costo, yo sé que todo tiene experiencia, claro,
todo tiene una experiencia y esta es la única carrera. Esta carrera es como la medicina, nunca termina. Todos los días se aprende algo y todos los días se escucha y bueno, y se observa y todos los días sale algo. Se fusiona algo también. Entonces, bueno. Sale la fusión. Claro. Y como se dice también, ¿no? O sea, yo siempre a mis niñas también les inculco que el conocimiento es el único bien intangible que no tiene precio, que es lo más enriquecedor en compartir. Claro. Eso sí, de ley. Así tú sepas, o sea, lo más mínimo siempre le va a servir a alguien más. Es que del que menos sabe, uno aprende. Exacto. ¿Entiendes? Porque hay personas que son analfabetas, por decirlo de alguna forma, que no han estudiado y tienen una sabiduría que muchos que han estudiado no la tienen. Entonces, son dos cosas que van a agarrar de la mano también. Exacto. ¿Tus redes sociales, María Angélica? Bueno, a mí me pueden ubicar en todas las redes sociales como @MariaAngelicaMusic, en Facebook como María Angélica Calderón y de todos modos en Instagram, en el TikTok y en YouTube me pueden conseguir como @MariaAngelicaMusic. Nada más. Yo no soy mucho de publicaciones y nada. Bueno, en Facebook como Rafael Nicasio, en Instagram como Chio Cecilia, igual que en TikTok. ¿También tiene TikTok? Sí, pero no lo sé manejar mucho todavía. Pero así que sí, por ahí voy sí, aprendiendo. Sí, sí, está su videito ahí. Sí, hay un videito ahí bailando, ahí haciendo mis cositas en el escenario. Lo más bonito es tener siempre esa alegría, esa entrega por la pasión, por la música, que todos sentimos. Bueno, en mi caso, yo cuando me monto en una tarima, bueno, me gusta disfrutar, me gusta hacer todas mis cosas que me salgan bien y eso. Lo más bonito es tener esa alma todavía alegre. Sí, eso sí, es verdad. Y el cuerpo también. Es verdad. Yo no puedo vivir si no bailo. Sí. Así es. Bueno, ¿verdad? Muchísimas gracias por venir. ¿Verdad? Para todo, espero su sugerencia. Espero que le haya gustado la muchacha de Gael Lazón. Y la pueden buscar también en la orquesta Gael Lazón por sus redes sociales. Así que suscríbete a mi canal y sabrosei.